pusiera ya toda una zona deportiva integrada. Es todo un complejo que no está separado, sino está todo integrado, en donde está el Estadio Olímpico Jalapeño, junto con los demás accesorios, el Omega y todos los demás, el Quirasco, todo lo demás integrado, que permita precisamente el generar una mejor condición y una eficiencia en lo que se refiere al uso de espacios deportivos, lo que quedará un estadio olímpico mucho más cómodo, con mayor confort para todos los aficionados, para todo el público en general que venga a presenciar pues, esta justa deportiva de los centroamericanos y las demás que vengan después de estas. Dejamos una infraestructura, creo, de alta calidad para que nuestros deportistas veracruzanos se preparen de mejor manera y que puedan desarrollar con mejor oportunidad el deporte en nuestro estado.